¿Qué hay, muñecos? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Quien te habla, Damián, te doy la bienvenida a este nuestro canal, Dami Cook Oficial. Y volvimos hace unos cuantos días que no estábamos subiendo videos, pero bueno, hoy volvimos con un video informativo. Estamos muy contentos. En el día de ayer lanzamos el video promocional de la Copa Uruguaya de Guerra de Clash of Clans, que bueno, es una iniciativa del señor Víctor y de quien te habla, Damián. Entre ambos estamos llevando adelante los preparativos para este evento. En unos días vamos a lanzar un video y unas gráficas con las bases para el torneo. Cabe destacar que el torneo es nacional, por eso se llama la Copa Uruguaya de Clash of Clans, de guerra por supuesto. Así que tienen prioridad los clanes nacionales. Por supuesto que una vez lanzadas las bases, cada líder, cada colíderes y cada integrante de su clan verá si reúne las condiciones. Y bueno, nos harán saber por nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, principalmente Facebook, que es donde estamos llevando a cabo toda la planificación de esta competencia. Competencia en su sano juicio y sin ánimo de generar rivalidades. Los jugadores de este tipo de juegos somos todos, y me incluyo, muy competitivos. Son muy pocos en la comunidad quienes juegan por diversión. El alto porcentaje de jugadores son competitivos, y bueno, vamos a ponerlo a prueba en el buen sentido de la palabra y divertirnos un poco. Así que bueno, en unos días vas a tener las bases anunciadas para los torneos. Cabe destacar que si bien la Copa es nacional, habrán dos cupos para dos clanes extranjeros. La organización encabezada por Víctor y por quien te habla, Damián, no somos los únicos trabajando en el proyecto. Hay más gente detrás, y las decisiones de los clanes que ingresarán no las tomamos nosotros dos únicamente. Hay un montón de personas trabajando en este proyecto. Habrán premios, a diferencia de otro tipo de torneos, en regalos de tarjetas y ese tipo de cosas. Nosotros lo vamos a hacer más tradicional. Vamos a premiar con trofeos, que por supuesto se le hará llegar de una u otra forma al líder de cada clan, en este caso de los primeros tres, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto de la Copa Uruguaya Clash of Clans. También te comento que habrá alguna mención a algún jugador destacado, el más plenero, el de mayor porcentaje. Eso se va a anunciar todo y se explicará con cuidadoso detalle para que todos comprendan, entiendan y luego no estén preguntando si esto o si aquello. El torneo aún no tiene fecha de inicio. Entenderán que organizar un torneo con muchos clanes y bueno, a su vez colocar entre comillas árbitros controlando, y el fichaje de cada clan, el fichaje de cada jugador, el fichaje de los suplentes, todo esto te vas a ir enterando a lo largo de estas semanas para comenzar el primer torneo, que es un piloto, un experimental. Si sale todo bien, bueno, vamos a continuar. Es la idea que tenemos para empezar a agrandar un poquito la comunidad, principalmente nacional, que estamos un poco distanciados en el buen sentido de la palabra. Como estuviste viendo mientras te estoy narrando la presentación, digamos, del torneo, aquí debajo en gráfica está el video lanzamiento, que bueno, es promocional para que bueno, la gente se entere, los jugadores se enteren, los líderes de los clanes. Muchísimas gracias a los líderes que ya nos han estado escribiendo al Facebook, interesados y mostrando interés en la propuesta, en el proyecto. Aún, como les he dicho por redes sociales, no tenemos las bases finalizadas. Bueno, este es un video a modo informativo para que vayas desayunándote lo que se vendrá. No estamos seguros si en marzo o en el mes de abril, pero bueno, estamos muy cerquita, ultimando detalles de la organización del torneo. Así que bueno, ya sabes, suscríbete para estar informado, dale like si te gusta nuestro proyecto y compartí el video para que más gente sepa de lo que se está craneando para los próximos meses. Una cosa más antes de despedirnos, hay un temita que queda stand-by, queda en la tapa para un próximo video. No vamos a arruinar este video, que es una fiesta. Lo que estamos iniciando es una fiesta de la comunidad nacional para empezar a unificarnos y a conocernos un poco más. Pero bueno, hay un temita que se ha venido dando estos días y lo voy a dejar planteado aquí para futuros videos. ¿Existe alguna organización, un estilo FIFA vinculado al Clash of Clans? Te planteo la pregunta, déjame en los comentarios qué opinás. ¿Por qué va esta pregunta? ¿Quién determina cuál es la selección de un país? Estamos hablando de Clash of Clans, no de Clash Royale. El juego de las cartas es un juego aparte, no tiene nada que ver con Cook. Hablamos de Cook. ¿Quién determina cuál es una selección o cuál es la selección de un país? ¿Quién le da la potestad a cualquier persona de decir yo elijo a fulano, mengano, sultano y esta es la selección de mi país porque lo digo yo? No digo, planteo la pregunta porque si existe una organización, yo quiero trabajar ahí. Es así, quiero laburar ahí. Lo comento y lo menciono porque en estos días me han llegado material gráfico, o sea, capturas de pantalla. Estoy viendo conversaciones de personas que creen tener la potestad de poder armar la selección de un país, ignorando y faltándole el respeto a los mejores jugadores de ese país, o al menos a los principales jugadores, a los referentes, a los que están arriba en los rankings, a los que tienen los clanes poderosos. Viene un don nadie, un cualquiera, que ni siquiera se sabe si es de tu país, y porque alguien le dijo, hey amigo, usted, sí, usted acaba de ascender, ahora va a armar la selección de Jamaica, o no sé, la selección de la isla de Creta. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Wow. Ojo con eso, man, capo, amistad, brother, como te gusta decir a vos, brother. Ojo con eso. Ten cuidado cuando armas la selección de algo, porque estás utilizando el nombre de una nación, estás utilizando el nombre de un país. Hay gente detrás, y en esos países las comunidades es grande, somos muchos los que nos sentamos a ver cuando compite la selección. Ejemplo, Clash Royale. Ejemplo, cuando compite algún clan nacional nuestro de Cook en algún torneo. Somos muchos que nos sentamos a ver esos videos, a apoyar esos directos o a ver los diferidos, y digamos a hinchar, a acompañar, a apoyar. Entonces, ojo cuando vos decís que armás la selección de algo, porque no tenés autorización, no tenés potestad. Si no, es bien fácil. Ahora terminamos el video, armamos un clan, ponemos selección de Tahití, me da igual, de selección del Congo, y listo. Y pongo mis amigos, traigo 10 TH11 full, que seguramente los tengo, como los debes de tener tú también, en tus contactos. Gente que has conocido a lo largo de 3 años y medio jugando a este juego, gente que está muy poderosa en clanes extranjeros, y armamos la selección del Congo si querés. Bueno, citamos la metáfora, pero se entendió la idea del mensaje. Hay que tener cuidado con esas cosas, y principalmente no cuidado, respeto. Hay que tener un poco de respeto, porque es un juego libre. Cada uno puede tener el clan con el nombre que se le cante, que le salga de allá abajo. Eso es un tema independiente, pero de ahí a decir que representás a un país, ojo, man, con esas cosas. Con eso no se juega, eso es cosa seria. Hay que tener un poco de respeto, entrar a la comunidad de ese país, comunicarse con la gente, con los referentes, y después entre 10, 20 o 30 referentes, o los que sean, buscar la mejor solución, y si es necesario probar gente para ver quién está capacitado para competir, que se pruebe, pero que se haga con gente de esa nacionalidad, y que se mantenga el respeto por los líderes que vienen batallando y que tienen los clanes de su nación arriba en los rankings. Esa es mi opinión, lo dejo planteado acá abajo, decime qué opinás, si te parece, si te gusta o no. En fin, seguinos en nuestras redes sociales para estar informado de todo y ahora de la próxima Copa Nacional que se vendrá. Twitter, Facebook, Instagram, tenés el blog, y si no, en caja de comentarios, larga tu opinión. Ningún problema. Yo soy Damián, esto es Dami Cook. Nos vemos en la próxima. Chao.